Míralo parando ahora. Fue que está parando en paso, estimado amigo caballista. Saludos amigos y bienvenidos a otro video del caballo y el caballista queriendo llevar la vida de tu caballo y la tuya como caballista a otro nivel. Desde los lindos campos de Coamo, Puerto Rico, centro del universo, ciudad de las aguas termales, la casa de los maratonistas y la vía del San Blas. Yo soy Víctor Santiago y te saludo como siempre con el mayor de los respetos y las empatías desde la finca El Caballo y el Caballista, con la bendición de Dios Todopoderoso y que la fuerza del caballo siempre te acompañe. El Caballo y el Caballista. Y saludos como siempre a toda esa cultura caballista de Puerto Rico y el mundo entero. Saludos a la gente del Perú, Chimpún, Callao, vaya. También a la gente de Chile que me está escribiendo, Uruguay, Costa Rica, mis amigos de España que están bien activos siempre en las redes, mis amigos de Colombia también, saludos para ustedes. Y estoy con ustedes en esos momentos donde en estos pasados días hubo tensión, donde alguien se expresó sin saber acerca de los caballos y ese tipo de especulaciones por parte de esa persona que no voy a mencionar, ¿verdad? Porque no le vamos a dar la pauta aquí. Son las especulaciones que traen problemas y que confunden al colectivo en general, ¿verdad? Aparte de lo que es el mundo caballista. Así que saludos a mis amigos de Colombia, que tengo mucha gente que me escribe de allá. Hay muchos boricuas también que viven en Colombia. También hay montadores boricuas en Colombia radicados que están muy bien y que están llevando la bandera de Puerto Rico en alto y están haciendo un buen papel excelente con el caballo colombiano. Y créanme, mis amigos de Colombia, que estoy con ustedes en esa batalla, ¿verdad? Porque lo vi por las redes sociales, vi como una persona se expresó hablando de que había maltrato en cuanto al caballo, que desde su punto de vista había maltrato con el caballo, porque los veía y qué triste, que los veía que los estaban obligando a caminar. El caballo colombiano es un caballo bueno, de ritmo, de cadencia, de suavidad, de grandes alzadas, de grandes posturas, de lindos fenotipos. Y el caballo colombiano es amigo del trabajo y le gusta el trabajo y le gusta trabajar. Y el caballo colombiano es un caballo alegre, que le gusta la raspa, que le gusta trotar, que le gusta galopar, que le gusta andar en cuatro tiempos, dependiendo de la modalidad del caballo que sea. A ver, y el caballo, por tú manipularlo por la boca, no significa que lo estás maltratando. Y ese tipo de comentarios de esa persona, ¿verdad? Es un influencer de allá. Pues son las cosas que provocan a las masas que, entre comillas, defienden a los animales, porque nadie defiende al caballo mejor que los caballistas. ¿Entiendes? A ver, tú, si no eres caballista, tú no puedes decir que tú defiendes al caballo, porque el caballo del caballista como tal es un caballo mimado, un caballo entrenado, un caballo bien comido, un caballo bueno y un caballo de silla. Porque el caballo Dios lo puso en el mundo como amigo, como compañero, como medio de transporte y como amigo del trabajo y las faenas que tú tienes que hacer también. Obviamente, valga la redundancia, ¿verdad? Tampoco se puede abusar del poder sobre el caballo, ni tampoco abusar de la fuerza que tenga el caballo y ponerlo a hacer trabajo que el caballo no pueda con ellos. Pero siempre y cuando todo esté dentro de los parámetros establecidos, el caballo se puede montar, se puede manipular por la cara, por la boca, se le puede poner una silla y no incurrimos en maltrato. Así que estoy con ustedes, Colombia. Arriba Colombia. Y vamos para encima. Y a palabras necias, oídos sordos. Ya pues, pasó lo que pasó y vamos para adelante. Dios los bendiga mucho y que viva el caballo de paseo criollo colombiano, de paso fino, de trocha, de trote, de galope y todo el caballo que hay en Colombia. Y los mulares, los asnales, olvídate de eso, que son los papás de eso. Vamos para encima. El caballo y el caballista. Estamos bregando con Cantador. Ya están viendo que el caballo está suavizando mucho más. Está parando, ¿verdad? Lo tengo errado atrás, lo tengo con bolillera atrás, lo tengo a uña al frente. Sigo montándolo en
la noche, en este periodo vespertino donde está por anochecer, le doy trabajos cortos, repetitivos, recordándole siempre que tiene que parar con más suavidad. No puede perder la cadencia, no se me puede ir de los andares y tiene que seguir mejorando. Por eso es que viste que lo llevé hasta allá, lo viré y ahora lo estoy llevando hasta ahí. Y le estoy dando aproximadamente como 25 metros. Y cada 25 metros lo estoy parando. Y noto que el caballo sigue parando con suavidad y quiero mostrarte. Que no me está trotando al parar. No está parando con las manos. Empezando a alivianar su parada mucho más. Baja su mano, ¿verdad? Bueno, lo levantamos y él baja su mano. Ha botado mucha presión de los hombros. Se siente mucho mejor, está un poquito más elevado. Aunque él vino elevado, este caballo vino con una muy buena postura de cabeza y siempre lo digo. El que hizo este caballo, si no fue que el caballo nació con esa postura, porque hay animales que son así. Naturalmente, pero si no, el que le puso la cabeza donde la tenía, donde la tiene, créanme que es un maestro. Pero hay unas cosas que hay que corregir. Esto está muy bien, la alzada muy bonita, pero la parada no es muy bonita. O sea, tenemos que seguir, pues, permitiéndole el desgaste, sanamente hablando, de su uña, paulatinamente, para que el caballo pues siga mejorando. Pero vuelvo a lo mismo, no podemos coger el caballo y gastarlo de una y a los 2 o 3 días errarlo, porque estamos haciendo una locura. Yo te diría y yo estimo que este caballo mínimo tiene que estar un mes sin herraduras en las manos. Si se gasta, se deja quieto en la jaula algunos días, 2 o 3 días, y vuelve y se ataca de nuevo, se monta. Y así sucesivamente, el caballo va a ir aprendiendo, se va a seguir suavizando. Y entendemos que cuando lo erremos, que tenemos que empezar de menos a más, lo erremos en aluminio nuevamente en las manos. Y seguimos entonces recordándole al caballo que es con suavidad, empezamos a pararlo reducido y con calma hasta que el caballo llegue donde queremos. Y si no se arregla del todo, que por lo menos se suavice más. Y entonces empiece a parar más reducido, usando un poquito más y cada vez más sus posteriores. Eso es con tiempo. Esto es un caballo de paseo y así es que estos animales se trabajan. Y lo que queremos es un caballo suave, un caballo que no pierda el ritmo, un caballo que transicione en andares correctamente, de caminar a andar pasos cortos, que no podemos exigirle a este caballo que ande repicado como una locomotora a pasos cortos, porque el caballo no es un caballo de pasos cortos, repicado, es un caballo abanado, más suelto de las manos y de las patas, con un mayor desplazamiento. Sí, el caballo podemos exigirle que ande paso largo bastante bueno, pero tenemos que mantenerlo en un nivel intermedio para que él mismo siga suavizando y siga ganando ese ritmo. Y ese 4 tiempos, que no se lo olvide, que siga ganando esa cadencia, como te digo siempre, y que aprenda entonces a transicionar. Gateamos, caminamos y luego corremos. Porque si lo dejamos desarbolado todo el tiempo para adelante,
que es lo que yo entiendo que pudo haber pasado con la vida de este caballo en su goma y su juventud. Aunque también te digo que si viene del trote hay que dejarlo que se exprese lo más que él pueda. Entonces, empezar a pararlo poco a poco, empezar a reducirlo poco a poco, que entiendo yo que su dueño, mi amigo Miguel Tomasini, lo compró en esa etapa, donde el caballo estaba andando para adelante, chillando goma a paso largo, ligero. Y estaba quizás en ese momento de aprender a transicionar, a decelerar su traslación hacia el frente. Entiéndase, ir de paso largo en mandado a un andar un poco más intermedio hasta llegar a un andar corto y posteriormente suavizar su parada. Que estaba precioso, que es grandísimo, que anda con la cabeza alzada, que pone las manos bastante bonitas, que la pata es bonita, que es un caballo fuerte, sí. Pero el caballo tiene que pasar por una transición. Que empezamos, pero no sabemos cuándo el caballo puede acatar o aceptar todo ese tipo de comandos que se lo están dando. O sea, hay que respetarlo, hay que ser empático con él y hay que llevarlo por los procesos con calma. Es un caballo que vino bueno de rienda. Yo lo he querido levantar y levantar cada vez más para eso mismo, para que se aliviane de sus hombros, entonces meta más fuerza en sus posteriores, y lo estoy haciendo y le estoy dando para adelante poquito a poco. Ves que le doy para allá y lo viro, lo paro, lo engaño, hago que lo voy a parar, pero simplemente lo estoy reduciendo, luego lo empujo de nuevo para que siga para adelante, para que nunca pierda el taca 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 taca. Cuando veo que va a parar, lo arranco de nuevo para que no me cambie del paso al trote, entonces no me pare malo, para que sea más suave en la parada. Así es esto, estimados amigos caballistas. Hoy estoy grabando este video, es 22 de diciembre. Este caballo se descalzó la semana pasada. ¿Cuándo fue? ¿Como el 13 o el 15? Pues yo entiendo que como hasta el 15 de enero, mitad de enero, por ahí más o menos, pues lo voy a mantener así. Y lo voy a dejar en la jaula cuando lo sienta muy blando. O muy cercano al nivel de respeto que hay que tenerle a la uña. Y lo guardo unos días, le doy en la pista blanda, le doy aquí en el pavimento liso, en este pedacito aquí. Y lo voy llevando por los canales correctos hasta que el caballo se suavice mucho más. Hasta que el caballo aprenda a transicionar y siga bregando. Porque esto tiene que quedar un caballo bueno, porque esto es un caballo bueno, grande, ¿verdad? Manso. Con muchas cualidades, fuertísimo, ¿sabes? Yo quiero que mi amigo Miguel Tomasini luzca elegante con su caballo, que ande con alegría y que no pierda ese ritmo. Y yo entiendo que con el favor de Dios lo vamos a lograr. Todo ese tipo de hipótesis de las cuales yo te estoy hablando, pues vamos a dar con la conclusión o el resultado final cuando lo erremos. Pero que vayan pasando, ¿verdad?, los días y veamos que el caballo, pues con el ejercicio que le estamos dando, pues posteriormente acate unos comandos de parada y demás y bregue con herradura. Vuelvo a decirte, lo vamos a arreglar en aluminio. Si yo tengo la dicha de seguir trabajando este caballo por los meses subsiguientes, existe la posibilidad que lo siga errando pesadito atrás y al frente lo haga ultralight, pero entiendo que de ultralight nunca va a pasar, porque es un caballo, ¿verdad?, que lo quieren para andar en pasos un poquito más livianos, más cortos. Entiendo que Miguel no es un caballista de estos que le gusta ir chillando goma para adelante, sí, quizá un chispito de aquí a allí, pero no es para matarse, o sea, es un caballo para disfrutarse, lo que apasiona. Así que vamos pensando, vamos a darle una pasadita más, lo arrancamos caminando, cortito. Y lo hacemos amigos del trabajo y la repetición y la responsabilidad que conlleva, pues, acatar una orden. Andamos, lo echamos de menos a más. Suavecito. Con calma, lo que quiero es que pare a paso.
Yo no te voy a dar aquí una demostración de andar ni corto y largo y darle para allá. Voy a ponerlo a guayar ahí porque es que esto no es. Esto es para lo que es. Pasito, taca, 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 taca. Y suavizarlo poco a poco. A medida que él siga mejorando, entonces le vamos buscando la velocidad que yo sé que él tiene en andar el repicado largo hacia el frente. Pero ahora, por el momento, y no sabemos hasta cuándo, pues lo que hay es esto. Así que si tú tienes un problema con un caballo que se pierde en la transición, ejecuta mal, por el mero hecho de que para pesado y tú no quieres que pare pesado, intenta esto. Y poco a poco, pero déjalo tranquilo en la jaula cuando no tengas el tiempo de hacerlo o cuando estés desesperado y quieras montarlo, no lo montes con herradura al frente, quítasela. Y dale con calma, déjalo que guaye tranquilo. Cuando lo gaste, vuelve y tíralo a la jaula un par de días. Vuelve y le da para allá y para acá suavecito. Para allá y para acá y lo para y lo anda. Y le va guiando los andares y la parada hasta donde tú quieras. Desde los lindos campos de Coamo, queridos amigos, esta es la casa del caballo de paseo bueno, que no puede hablar por la rienda, que debe ser manso, que debe tener sus andares, su ritmo y su cadencia hasta donde ellos me lo permitan, y pues que tenga las posibilidades de ser bueno, ser mejor o ser extraordinario, ¿no? Trabajamos con las habilidades y con las capacidades que el caballo pueda demostrar que tiene, pero le toca a él, ¿verdad? Después de los ejercicios que se le dan de inicio y el trabajo que se le vaya a dar posteriormente, le toca a él decirme a mí que nació a lo que tú piensas que él es, el caballo y el caballito. Pero hasta la próxima, queridos amigos, que va a ser muy pronto.